En el plan de invasión de la CIA estaba el destruir los pocos aviones de la Fuerza Aérea Revolucionaria. En esos momentos se dirigía a Cuba una fuerza invasora que desembarcaría 48 horas después. Las acciones serían apoyadas por la Fuerza Aérea de la Brigada, que esperaba lograr el dominio del aire. Los ataques lograron destruir unos pocos aviones, pero la FAR mantuvo su capacidad combativa para enfrentar nuevos ataques a sus bases y repeler una invasión. En la madrugada del 17 de abril se inicia el desembarco en la zona de la Bahía de Cochinos. Una escuadra de milicianos destacada en Playa Girón fue la primera en entablar combate con el enemigo. Con una microonda informaron de inmediato al Central Australia. La información llegó al punto 1 donde Fidel tuvo conocimiento que la esperada invasión ya era un hecho. A las 3 y 45 de la madrugada, Fidel se comunica con la base de San Antonio de los Baños. Conversa con el capitán Luis Alfonso Silva Tablada y da la orden que una escuadrilla de aviones estuviera lista para despegar a las 05 y 45 horas. La Fuerza Aérea Revolucionaria se convertía en la primera fuerza enviada al lugar para enfrentar al enemigo. Antes del amanecer, a la hora prevista, el Sea Fury 543 despega de la base de San Antonio. Se mantiene cerca del área, protegiendo el despegue de la 26 número 937 y del Sea Fury número 542. Ya en el aire, los tres aviones se dirigen a la zona del desembarco. Su misión, conocer la situación y atacar a los barcos. Ha sido la orden de Fidel dada a Enrique Carreras. En la misión participan, Enrique Carreras y Gustavo Bourzac en los Fiuris, y Luis Alfonso Silva Tablada en el A-26. Luego de unos 20 minutos de vuelo y con las primeras luces del día llegan a la Bahía de Cochinos, zona del desembarco. Sobre el lugar, cada avión se dirige a su objetivo. Los Fury se lanzan hacia los barcos y el A-26 ataca a las lanchas de desembarco que estaban cerca de la playa. En esta misión, los aviones de la FAR logran impactar al buque Houston que navegaba en dirección a Playa Larga. A bordo se encontraba un batallón aún por desembarcar. Los Sea Furies recibieron un nutrido fuego antiaéreo del buque escolta que acompañaba a Houston. Que al comenzar a hundirse fue encallado por su capitán, para evitar que fuera al fondo del mar. El ataque a los barcos se convirtió en el objetivo de las primeras misiones que se ejecutaron aquella mañana. En una de esas misiones entran en acción los T-33. Se unían a las misiones de los Sea Fury y los A-26 en atacar los barcos y medios de desembarco del enemigo. Por otro lado, los A-26B de la brigada hostigaban a las primeras columnas de milicianos que avanzaban por la estrecha y descubierta carretera que une a Central Australia con Playa Larga. Aprovechando llevar las mismas insignias de los aviones de la FAR, realizaron vuelos bajos sobre las columnas. Recibieron el saludo de los milicianos. Luego giraron y se lanzaron al ataque ocasionándoles numerosas bajas. Por otro lado, el A-26 de la FAR ametrallaba a las barcazas y botes con personal que se encontraban aún desembarcando.
El teniente Alberto Fernández cumplía su misión pilotando un T-33. Observa una 26 en el área. Se acerca a él y se percata que es un avión enemigo. Unas bandas azules en el ala identifican a los A-26 de la brigada. Se lanza al ataque y logra impactarlo. El avión estaba pilotado por Matías Farías y el navegante Eduardo González. Se sienten tocados y deciden ponerse a salvo aterrizando en la pista de playa Girón. No lo logran. Se estrellan junto a la pista. Farías salva la vida con pequeñas lesiones, pero muere el navegante González. Este se convirtió en el primer avión enemigo derribado por la FAR sobre playa Girón. En una segunda misión, los aviones de la FAR continúan el ataque a los barcos. Repiten el ataque al Houston desde donde los invasores trataban de alcanzar la costa en pequeñas embarcaciones. Unas millas mar afuera interceptan al buque río escondido. El Sea Fury pilotado por Enrique Carrera se lanza al ataque y logra impactarlo. El buque estalla y comienza a hundirse. Este barco llevaba a bordo cientos de bidones de combustible de aviación que serviría para que la Fuerza Aérea de la Brigada operara desde la pista de playa Girón. También se iba al fondo del mar el puesto de comunicaciones de la Brigada Invasora. Al finalizar el primer día de combates, el balance para las fuerzas revolucionarias era favorable. La FAR había hundido dos barcos y destruido algunas barcazas de desembarco. Se adjudicó el derribo de 5 aviones y comenzó a brindarles apoyo a las tropas de tierra. Solo tuvo que lamentar el derribo de 2 de sus aviones y la pérdida de sus tripulantes. El A-26C número 923 pilotado por el capitán Luis Alfonso Silva Tablada junto a su tripulación. Y el Sea Fury pilotado por el piloto nicaragüense Carlos Ulloa Araoz. Estos derribos fueron adjudicados al fuego de los buques escolta Blagar y Bárbara J. Estos pequeños buques escoltas estaban provistos de una fuerte defensa antiaérea. Fueron el principal escollo para los ataques ejecutados por la FAR. El hundimiento de los dos barcos desarticuló todos los planes del enemigo. Luego de la pérdida del río escondido, la CIA ordenó a la agrupación naval a alejarse de las costas cubanas. Con los catastróficos resultados del primer día de combate, la CIA comprendió que los ataques del 15 de abril a los aeropuertos cubanos no habían logrado destruir a la FAR en tierra. Había que terminar con ella de una vez y por todas. En la noche del día 17, dos escuadrillas de A-26 de la brigada se dirigían hacia la base de San Antonio de los Baños. Objetivo: destruir los pocos aviones de la FAR que les estaban haciendo tanto daño. La primera escuadrilla formada por 3 A-26 despegó de Puerto Cabezas. Dos de sus aviones presentaron problemas y abortaron la misión. Solo uno llegó al objetivo. La segunda escuadrilla formada por 2 A-26 logra llegar al objetivo. El resultado del ataque fue fallido. Los pilotos alegaron no encontrar la base, debido a que toda el área, incluyendo pueblos cercanos, estaban a oscuras. La verdadera razón fue la respuesta del fuego antiaéreo de la base al oír acercarse a los aviones. Luego de los ataques del día 15 había sido adicionada a la misma, una batería de cañones antiaéreos de 37 milímetros. El día 18, la FAR se dedicó a apoyar a las fuerzas de tierra y a enfrentar a la aviación enemiga sobre el escenario de los combates. En la jornada no se reportó ningún derribo. Ese día se llevó a cabo el ataque más mortífero de la aviación de la brigada contra las fuerzas cubanas de tierra. 6 A-26 despegaron rumbo a playa Girón, del total de aviones, 2 estaban tripulados por norteamericanos. Al llegar a la playa lanzaron un ataque contra una columna que avanzaba por la carretera entre Playa Larga y Playa Girón. Esta columna, integrada por algunos ómnibus, trasladaba a las fuerzas de las milicias que avanzaban hacia las posiciones enemigas. En este ataque se utilizaron bombas de napalm y causó considerables pérdidas de vidas y heridos a las fuerzas de tierra. Coincidentemente, en ese momento no se encontraba sobre el área ningún avión de la FAR. En la mañana del día 19 las cosas no marchan bien en la Fuerza Aérea de la Brigada.
algunos pilotos se niegan a volar si no tienen cobertura aérea de la aviación norteamericana. Pilotos norteamericanos asumen las misiones a cumplir. Despegan de Puerto Cabeza hacia Girón 7 a 26B, de ellos 6, son tripulados por pilotos norteamericanos. El único piloto cubano en la misión había advertido que regresaría, si a la altura de Gran Caimán no encontraba la protección de los aviones de la Marina norteamericana. Así lo hizo. Por otro lado, desde San Antonio de los Baños despegan dos T-33 en misión de combate hacia Playa Girón. Cambian de táctica, en vez de volar directo a Girón, se adentran 20 millas mar afuera para luego de un giro poner rumbo norte hacia Girón. Esto les permite poder interceptar a los A-26 de la brigada que abandonen el territorio cubano luego de realizar sus ataques. De repente, advierten la presencia de dos A-26 de la brigada que vuelan más bajo con rumbo a Girón. Los T-33 son pilotados por Enrique Carreras y Álvaro Prendes. Ante una seña, ambos aviones se lanzan contra los A-26 enemigos. Estos no se percatan que se encuentran bajo la mira de los T-33. Disparan contra ambos. Uno de los aviones es derribado, mientras el otro hace un giro cerrado. Pone dirección al sol y desciende para pegarse al mar. Logra escapar. Mientras que lanzaba una señal de auxilio. Las acciones continúan sobre los cielos de Playa Girón. La FAR realiza constantes misiones en apoyo a las tropas de tierra que avanzan hacia la playa. Las fuerzas de la brigada se han retirado hacia Girón y han establecido sus defensas para rechazar la embestida de las fuerzas cubanas que avanzan desde tres direcciones hacia ellos. En la zona del Central Australia hace su presencia una 26 de la brigada. Comienza a recibir el fuego de la defensa antiaérea. El avión es tocado. Trata de ponerse a salvo y hace un aterrizaje forzoso en un campo de caña. Sus pilotos son norteamericanos, resultan ilesos y escapan. Son interceptados por un grupo de milicianos enviados al lugar para su captura. Se resisten, hacen uso de sus armas, los milicianos responden y resultan muertos. En la costa, los aviones de la FAR continúan sus ataques sobre Playa Girón y advierten la presencia de embarcaciones que se dirigen hacia la costa. A pocas millas se hace presente un destroyer norteamericano. Regresan a la base y advierten que se está produciendo un nuevo desembarco. En la base de San Antonio de los Baños se reciben nuevas informaciones. Ante la inminencia del asalto final a las posiciones enemigas en Playa Girón se ordena un bombardeo con todos los medios posibles. También se puntualiza que no existe un nuevo desembarco, sino un reembarque de las fuerzas de la brigada que quieren escapar. Por lo que se justifica la cercanía a la costa de algunos navíos norteamericanos. En consecuencia, despegan desde la base dos T-33, dos Sea Fury y dos A-26. En uno de ellos vuela el capitán Enrique Carreras, que no quiere perder la oportunidad de lanzar bombas al enemigo. Ya en el aire, los seis aviones ponen rumbo a Playa Girón. Es la única vez en los tres días de combate que la FAR logra poner en el aire seis aviones de manera simultánea. Pero esta situación no se cumple. El A-26 de Carreras tiene problemas. Se le llena la cabina de humo y tiene que regresar a la base. Está obligado a aterrizar cargado de bombas y eso es una operación de mucho riesgo. Finalmente lo logra sin contratiempos. Se ordenan trasladar las bombas del avión averiado para un Sea Fury que recién había aterrizado. En la playa el resto de los aviones cumplen la misión de bombardeo y luego comienzan a atacar las embarcaciones en las cuales las fuerzas de la brigada aspiraban a alcanzar a los barcos que permanecían cerca de la costa. Preparativos de otra misión a la playa se recibe la orden de suspender las operaciones.
Playa Girón había sido tomada por asalto por las fuerzas cubanas. La invasión había sido aniquilada en 66 horas. La invasión de Playa Girón constituyó la primera gran derrota del imperialismo en América Latina. Fue una victoria del pueblo cubano representado en las milicias, tanquistas, policías, artilleros, pilotos y combatientes del ejército rebelde dirigidos magistralmente por Fidel. El papel de la Fuerza Aérea Revolucionaria fue determinante en las acciones que se llevaron a cabo contra el enemigo. En aquellos días Fidel le expresó al capitán Curbelo: hay que darle un homenaje a los pilotos. Un homenaje público. Porque han sido los héroes de la jornada. La Fuerza Aérea Revolucionaria, cuyo embrión fue la Fuerza Aérea Rebelde, escribió páginas de gloria en aquella batalla. Pilotos, navegantes, artilleros, técnicos más todos aquellos que permitieron asegurar las misiones contra el enemigo fueron los que escribieron la historia que en la actualidad nos orgullece a todos. Constituyeron un ejemplo que inspiró, años después, a nuestros pilotos que cumplieron misiones internacionalistas. Hay que decir que desde luego nuestra aviación no es poderosa, es pequeña. Pero nosotros sabemos que los hombres que van en esos aviones tienen un corazón en el medio del pecho. Y no se dejan asustar ni intimidar ni por el número, ni por el poderío del enemigo.